Has estado queriendo comprar casa y no has podido porque los precios están muy altos y estás esperando que las casas bajen de precio. Me han llegado muchas preguntas de todas las personas que decidieron esperarse, ya sea porque no les aceptaron las ofertas, los precios estaban exageradamente elevados en el estado y en la ciudad donde estaban. Y dijeron, ¿sabes qué? Mejor no voy a esperar a que las casas bajen, sabemos que va a haber un ajuste que viene por ahí pero no quiero estar como que desprevenido. ¿Qué es lo que me aconsejas hacer para prepararme? Si soy comprador, si eres comprador por primera vez, especialmente si eres comprador por primera vez, todo lo que te voy a dar, estos consejos te van a servir mucho para que te prepares, para que estés listo y para que tengas como que todas las cosas organizadas y puedas sacarle provecho. El día de hoy decidí que era muy importante como que asumir que los estaba viendo yo en una consulta directamente en mi oficina. ¿no? Entonces les voy a compartir los 10 mejores consejos que tengo, lo que le doy a mis clientes cuando vienen aquí. Y para que de esta manera puedas acomodar de acuerdo a tu situación, de acuerdo en el estado en donde estés, va a ser diferente, porque hay unos lugares donde ya se está prestando que la gente pueda entrar con enganches bajos. Aquí vamos a asumir que vamos a tratar de ayudarte a que compres con un enganche bajo. En California todavía no, en ciertos lugares todavía no se puede hacer eso porque los precios están todavía muy elevados. Pero vamos a decir que ya se dio un ajuste en los precios de las casas, que ya pudiste eh, estar todo esto listo para que tengas ventaja. Entonces, si es la pregunta que te has estado haciendo, cómo prepararte y cómo estar listo para cuando llegue esa oportunidad, ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio en Hola Franco. El día de hoy vamos a tocar este tema que es muy importante porque les puede ayudar a que se preparen para cuando los precios bajen, estar listos y puedan tomar ventaja para que realmente puedan comprar lo que quieren y tomen eh, como que la oportunidad rápida, eficiente, de una manera que puedas como que brincarle a, a, la, a la oportunidad si se te presenta, ¿no? Hoy les voy a compartir los 10 mejores consejos que les doy a mis clientes cuando los tengo aquí enfrente de mí, les doy una consulta en mi oficina, para que de esta manera ustedes también puedan tomar ventaja de, de esa información. Y puedan, cuando esté todo ya listo, comprar su casa en el momento que les salga la oportunidad. Entonces, vamos a entrar de lleno. Vamos, les voy a compartir el número uno. Y primero también quiero decirles que quiero que se pongan el sombrero de que en este momento ya bajaron las casas, que hubo un ajuste, que ustedes están listos. Y que estoy tratando de darles los consejos que le daría a alguien que está tratando de entrar con un enganche bajo, ¿no? 3,5, 5%. Esa es como que la premisa. Digamos, compradores por primera vez. Si eres comprador, no eres tu primera vez que compras, de todos modos te va a servir toda esta información porque es clave lo que puedes aprender y son cosas que son 10, 10 consejos que son muy importantes que te van a servir, te pueden ahorrar dinero y te pueden ayudar a que consigas el trato. Entonces, vamos a empezar con el número uno. Lo primero que necesitan hacer, cuando ya están listos, quiero que empiecen a, primero que hablen con un prestamista para que les haga una precalificación, les haga una preaprobación, es lo que le llaman, ¿no? Eh, para que pues les dé tres cosas que son bien importantes, que les diga cuánto es el enganche que se necesita, cuánto les quedarían los pagos y cuántos son los cierres, para, los costos de cierre para el préstamo. Para mí esta es la clave para poder empezar luego yo a ver. Mucha gente se equivoca, primero salen a ver casas, se prenden y ni siquiera saben lo que cuesta o lo que les costaría los pagos. El número uno es que se den cuenta de eso, ¿no? Porque es muy importante, tienen que saber en qué se están metiendo. El prestamista que los precalifique les va a poder decir y quiero que le pidan estas siguientes cosas. Cuando les hace la estimación, quiero que les le, le especifiquen que quieren saber cuánto sería el enganche para el que califican. Entre más enganche pongas, a veces los pagos salen más bajos, de acuerdo al interés que consigas. Eso te lo tiene que explicar él. Cuántos son los costos de cierre, porque nada más es el enganche. Y que en la estimación también les digan cuánto es el pago que quedaría cada mes. Y en el pago es bien importante que les den el desglose de lo que son el principal interés. Eso es el pago del préstamo, los impuestos de la propiedad, cuántos son los impuestos, la seguridad de incendio es una estimación que les dan. Y en algunas ocasiones, algunas de estas propiedades, si es un departamento o una casa, inclusive en las casas sencillas, hay veces que hay asociación. Entonces, ¿cuánto quedaría todo ese pago para que ustedes puedan considerarlo? Para mí, el pago es la, lo que es la clave de todo, ¿no? Inclusive hice un video que les voy a dejar la liga aquí para que la vean donde les hablo de cuánto deberías pagar para mí eso es de, de, si tienes un pago que puedas dar esa va a ser como que el principio de un trato exitoso no entonces ese es el punto número uno la otra cosa que es importante es que te consigas tres diferentes prestamistas que no nada más vayas con uno porque Mucha gente va con el primero y ya no comparan. Es importante que compares, ¿no? Que hagas como que una comparación de precios, de costos. Cada quien no es el mismo interés. Hay diferentes bancos, que ofrecen diferentes intereses. Y mucha gente luego me dice, no, pero si me checan el crédito en tres lugares distintos, me va a bajar el crédito. No necesariamente te baja el crédito. Siempre y cuando lo hagas todo en un, en un tiempo, vamos a decir, de dos semanas, si vas con tres lugares distintos el crédito no te va a afectar. Si sí te bajan los puntos cuando che te checan el crédito para ver cómo está, pero lo tienen que hacer de todos modos, siempre y cuando sea el mismo tipo de préstamo que estás tratando de conseguir, como este es de casa, aunque chequen en tres lugares, no te va a afectar. Entonces, hay gente que dice que son 30 días. Yo lo que te digo es que hagas tu investigación en 14 días para que de ahí ya no chequen tu crédito. Es diferente, por ejemplo, cuando estás comprando un carro y luego sacas una tarjeta y luego quieres un préstamo de casa, ahí sí eso te afecta el crédito. Pero aquí no, entonces quiero que tengas como que las diferentes tres opciones para que puedas comparar números, todo ahí específico y no, no simplemente te vayas con el primero, para que tengas más opciones, ¿no? Número dos, como comprador necesitas que alguien te represente. No simplemente vayas con la persona que está vendiendo una casa y con ellos mismos hagas el trato. Tú lleva tu, tu vendedor que te está representando a ti. Si quieres comprar una casa nueva, no simplemente vayas con la constructora y dejes que ellos te representen. El que tú tengas a alguien que te está representando a ti, que está viendo por tus intereses, es clave y es sumamente importante. Aparte, acuérdate, a ti no te cuesta los costos del, del vendedor que te está representando, los paga la persona que está vendiendo la casa. Entonces, es mejor que tú lleves a alguien que te está representando nada más a ti, que no te pongas a tratar con el que está vendiendo la casa directamente, pero que lleves a alguien ahí. Entonces, eso es, es algo clave, ¿no? Número tres, quiero que sepas que solamente hay cuatro tipos de préstamos a los que puedes aplicar cuando vas a comprar una casa. De esta manera no te estás demasiado confundido o te dan información que no es. Los cuatro préstamos típicamente son FHA, VA o VA que le dicen, convencional y USDA. Y de esos cuatro, dos casi nadie los usa, que es el VA, es pues para veteranos, eso solamente tienes que ser veterano para que lo puedas usar. Y luego el otro es USDA, que es un préstamo que le dan a las personas que vienen en lugares remotos, que típicamente pues casi nadie lo usa, ¿no? Entonces, si realmente quitamos esos dos, solamente hay dos préstamos que la mayoría de las personas son los que van a aplicar, un préstamo convencional o un préstamo FHA inclusive voy a hacer otro video eh, hablando del FHA porque creo que es importante para que tengas todos esos datos y ya como que más a fondo pero ahorita quiero que sepas que esa es la como que la base no y eh, en el FHA puede haber diferentes tipos de préstamos ahí en el convencional también pero prácticamente son dos tipos los que hay para que no te llenes de más información de la que se requiere es sencillo el proceso número 4. El tipo de préstamo para vivir como residencia principal es diferente a cuando eres un inversionista, entonces quiero que también eso te quede claro porque mucha gente me pregunta si voy a vivir en la propiedad el interés es más bajo que si voy a invertir, Eso sí es en efecto lo que es. Si tú vas a vivir en la propiedad te dan el préstamo con el enganche más bajo disponible y con, el, y con los eh, intereses más bajos porque tú vas a vivir ahí. Cuando la quieres comprar para inversión, te piden un enganche más alto, a veces del 10 o hasta el 20%, y el interés también es típicamente más alto, porque ya eres como un inversionista. Entonces, mucha gente que a veces se confunde porque dicen: Ok, yo vivo en California, me voy a cambiar a Nevada por decirte, ¿puedo comprar allá? Sí, puedes comprar, pero tienes que tener ya trabajo establecido en Nevada o si eres una persona que trabaja de su casa y no importa dónde vivas, no hay ningún problema, pero van a checar en tu trabajo. Entonces no creas que nomás te puedes cambiar de ciudad, pero si no tienes trabajo o vas, no vas a decir que vas a trabajar en California y vivir en Nevada, ¿no? Entonces ellos van a checar eso. Ahora me puedes preguntar, ¿cómo es como saben que te vas a cambiar? Tienes que firmar un papel que dice que vas a vivir ahí y mínimo tienes que estar como que dispuesto a vivir ahí un año entonces eso es algo que muchas personas me preguntan especialmente si se están cambiando de estado o de ciudad ¿no? no hay ningún problema tú puedes comprar donde sea inclusive aunque no te estés cambiando de trabajo pero simplemente no te darían ese, ese préstamo como primer comprador o como un comprador que está viviendo en la propiedad que es lo que te consigue un interés más bajo y un enganche más bajo pero sí se puede hacer entonces es algo que quiero que tengas muy claro. Bueno, vamos a continuar en un momento, pero antes de continuar, quiero pedirte un gran favor. Si te está gustando el video, si te sirve la información que estoy compartiendo cada semana, dale like al video, suscríbete al canal. Déjame un mensaje que te suscribiste en el canal para checar tus mensajes, saludarte, contestar cualquier pregunta que tengas. Eso nos ayuda mucho. Y aparte, si sabes de alguien que necesita esta información, mándaselas porque también para nosotros es importante que les esté llegando la información a las personas que la necesitan. ¿no? Realmente, si las like, te lo voy a agradecer y te suscribes. Bueno, número 5. El enganche que necesitas. Vamos a hablar acerca del enganche porque también esto me llegan muchas preguntas. Hay varias opciones con respecto al enganche. Puedes poner desde el 3,5%, 5%, 10% o 20%. En este video que estoy haciendo estoy hablando más como de los enganches más bajos del 3,5%, ¿no? Inclusive podría ser el 5%. Acuérdate que entre más enganche pongas, típicamente los pagos son más bajos porque estás financiando menos cantidad entonces eso es parte de lo que te, quiero que entiendas los préstamos que te van a ayudar a que entres con el tres y medio típicamente es el préstamo FHA que es un préstamo de gobierno que como te digo voy a hacerte un video que te lo voy a dejar aquí en la liga para que veas más de cómo se maneja ese préstamo y el otro tipo de préstamo eh, donde te pueden prestar, hay un préstamo convencional que si puedes calificar se llama el Home Ready Program. Si puedes calificar también tiene la opción de que entres con el 3%. Y también hay opciones para la gente que quiere comprar sin enganche, pero esas son más difíciles de conseguir. Típicamente te piden más cosas, debe de ser veterano y hay ciertas como que restricciones y también los pagos son un poco más altos. Entonces, quiero que tengas una idea de los, de los eh, enganches que se requieren, ¿no? Entonces, eso es como para darte la idea del enganche. Bueno, vamos a continuar. El número 6, vamos a hablar acerca de tu crédito. Hay una cosa que se llama el FICO score en tu crédito que es importante que la sepas. Hay tres diferentes lugares, buros de crédito que están checando tu crédito cuando lo reportan. Y que esos, cada uno de esos individualmente te da una puntuación en tu crédito. Son Experian, TransUnion y Equifax. Esos son los tres. El banco lo que hace, usa de los tres la puntuación que sea intermedia, ¿no? Si tienes, por ejemplo, 700 puntos en uno, 600 en otro y 800 en otro van a tomar el de en medio que sería 700 el más alto es 800 no lo toman el más bajo 600 no lo toman se basan por el de 700 y de acuerdo a lo que sea esa puntuación es como te dan los intereses te ofrecen el diferente tipo de préstamos y, y es como te puedes como que saber entonces es bien importante que tú sepas cuál es el, la puntuación en tu crédito porque eso te va a ayudar entre mejor puntuación tengas más fácil de calificar y te van a dar como que más facilidades no también algo más con el crédito es importante mucha gente me pregunta que si por ejemplo los viles la luz el gas el agua que si eso cuenta en el crédito y eso no cuenta en el crédito quiero aclararte que lo único que cuenta en tu crédito es el pago por ejemplo de cosas que debas si debes un carro si debes tarjetas de crédito si tienes un préstamo personal o que sacaste algo en, en, en Macy's o en algún lado así eso es lo que estás eh, alguien que te prestó una tienda oficial, ellos son los que reportan y es como estableces tu crédito. Los billes, el teléfono y eso, eso no cuenta, ¿no? Entonces esto es importante que también sepas eso, porque mucha gente piensa que tiene que incluir todo para saber si pueden calificar o no, y no, realmente es lo único, solamente lo que debas, ¿no? Bueno, vámonos al número 7, número 7 es que hagas un presupuesto de lo que estás gastando cada mes. Si estás pensando comprar, para mí es bien importante como que darte este consejo, porque el presupuesto de lo que estás gastando cada mes también te va a abrir los ojos para saber en qué te estás metiendo, para saber dónde estás. Si todavía no tienes como que un enganche grande, cómo puedes eh, manejar las cosas para que puedas guardar para juntar para ese enganche. Para mí este punto es tan importante que inclusive hice una forma donde... Parte de lo que te voy a dejar de tarea es que hagas un ejercicio donde pones todo lo que gastas cada mes: luz, gas, agua, salidas a comer, gasolina, seguridad, todo, ¿no? Tengo una forma que hice que te puedo mandar donde te da como que ya tiene todo para que nada más pongas tus números y te da cuáles son los totales cada mes. Es importantísimo que tengas un lo que le llaman budget o un presupuesto, una contabilidad de todo lo que estás gastando. Porque así para cuando ya típicamente cuando uno renta y luego se va a comprar una casa, el pago es diferente. Es un poco más el pago de la casa que de la renta, típicamente. Ahorita en algunos lugares con las rentas de locos que hay, hay veces que cuando compra uno casa le sale más barato el pago de la casa que de la renta. No es típico, pero típicamente el pago te va a subir. Entonces, es importante que tengas tu lista de todo lo que vas a gastar cada mes para que estés consciente de eso. Te sorprenderías que casi nadie sabe lo que gasta, así como si con exactitud, casi nadie sabe. Y por eso te digo, tengo esta forma que te puedo mandar. Déjame ahí en los comentarios eh, que quieres la forma. Suscríbete al canal, déjame el comentario y luego te la mandamos, ¿no? Para que, para que recibas esta forma que te va a servir mucho, te va a ayudar. Para que puedas, como que, tener toda esta contabilidad ahí lista y la puedas manejar. Número 8. Te lo voy a decir así y luego lo explico. Es sumamente importante que primero compres casa antes de comprar un carro o de financiar un carro. Y déjame te explico. Mucha gente va en droga con un carro con los pagos bien altos. Y un pago alto en un carro puede matar completamente tu posibilidad de comprar una casa. Para mí es bien importante aconsejarte que antes de comprar carro, que, que te esperes, que si tienes el dinero para dar un enganche, si tienes todo listo y estás preparándote, que el carro lo compres después de haber ya comprado tu casa, pero que primero te enfoques en la casa, ¿no? Porque los pagos que tengas en un carro van a contar en, van a contar en contra de ti. Y te van a afectar para lo que puedas calificar. Si tienes un pago muy caro de 300, 400, hay gente que tiene hasta de 600 los pagos. Eso, ese es dinero que ya no te va a lo puedes usar para el, para el pago mensual de una casa. Entonces, como te digo, primero compra la casa y luego compramos el carro, ¿no? Ese es bien, bien importante para que no tú solito como que te, te cortes las alas de lo que es la calificación. Bueno, número 9. Tienes que declarar tus impuestos. Es importante que tengas todos tus impuestos en orden, que tengas todo listo. Mucha gente que trabaja por su cuenta a veces no declara impuestos o se tarda en hacerlos. Que los tengas a la mano, los tengas listos. Esto es lo que te va a pedir el prestamista cuando te quiera calificar. Típicamente te piden los últimos dos años. Es de donde se basan para ver cuáles son tus ingresos que pueden usar para calificarte. El banco ya está muy estricto con eso y requiere que tengas toda esa información a la mano disponible. Entonces, si no has hecho tu reporte de impuestos, hazlo, ponlo ahí, habla con tu contador, elabora lo que tengas que tener listo para cuando ya quieres ir a calificarte, que eso lo tengas a la mano, listo, junto con las W2, si estás trabajando con alguien o si estás trabajando por tu cuenta, ocupan las, lo que le llaman 1099, ¿no? para que puedan checar todo y saber qué es lo que calificas. Y luego como número 10, tienes que pensar en la compra de tu casa como algo que vas a hacer a largo plazo. No puede ser que digas que esto es algo que quiero hacer nada más por uno o dos años. No, la mentalidad que debes de adoptar es esto es algo que voy a hacer a largo plazo, 5, 7, 10 años. Y que no creas que va a ser algo que te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Ahorita, por todo esto que ha pasado y que las eh, casas han aumentado 20% en un año, eso no es lo que típicamente pasa. Típicamente, en la historia de bienes raíces, suben más o menos 2 o 3% por año. Es algo gradual. Entonces. No, no compres con la intención de que, ay, me voy a hacer rico y ya mañana puedo vender y, y sacar toda esta ganancia. No, tiene que ser un plan mesurado a largo plazo. Hay gente que compra como inversionista, que esa es otra manera diferente de pensar. Yo estoy poniéndome como el sombrero de que si eres comprador por primera vez o eres comprador que, quiere, que va a vivir en la propiedad, que estás buscando un beneficio para ti, no como inversión, ¿no? Como inversión tengo otros videos que te hablan acerca de cómo comprar para invertir y revender. Eso es completamente diferente a lo que te estoy hablando en este video. Y que te digo, quiero que lo veas como algo a largo plazo. Acuérdate, son tres cosas las que el banco o el prestamista te va a pedir, que es en lo que se basan para saber para cuánto calificas. Número uno, van a ver tus ingresos, cuánto estás ganando. Número dos, tu crédito, qué tanto debes. Por te digo, los pagos del carro hay que tratar de mantener pagos bajos o no tener pagos es lo ideal que no tengas muchas como tarjetas de crédito se puede calificar pero tienes que ganar más no entre más debas también más ocupas ganar y eh, como te digo que tengas los biles bajos lo más posible esas son las tres cosas y luego ya de acuerdo a eso pues te van a decir el tipo de enganche que necesites que mantengas el dinero en el banco ha tenido clientes que vienen y me dicen tengo el dinero pero lo tengo guardado no hay problema, lo puedes meter al banco, se ocupa estar en el banco dos meses para que lo podamos usar, pero es muy importante que para calificarte con lo que es el préstamo, tengas todo esto como que planeado y planificado para que tengas todo, ¿no? La otra cosa que veo que mucha gente se equivoca, que luego cambian, se califican para un préstamo, el, el prestamista les da su certificado, van, hacen una oferta, se las aceptan, compran. Y luego, antes de cerrar, se van y se compran un carro o sacan muebles fiados, ¿no? Y eso cambia su situación financiera y eso, eh, entonces, el banco, literalmente, el último día antes de cerrar, te vuelve a checar créditos, checa todo y si hay algo que cambió, te dicen que ya no calificas y, y, y se cae el trato. Entonces, si ya estás eh, en ese, cuando llegues a ese paso, no cambies nada, no cambies de trabajo. Si ya te hartaron en el trabajo y te vas a salir... Espérate a primero cerrar el trato, que ya tengas las llaves en la mano y luego ya puedes comprarte todo lo que quieras: muebles, carro, lo que sea. Pero es importante que no cambie nada, ¿no? Como conclusión, ¿qué te puedo decir? La clave para comprar es. Ser medio aburrido realmente, que las cosas no cambien, que todo esté como que de una manera constante, es lo que el banco quiere, quieren ver que hay, o sea, haya como una predibilidad para que las cosas se mantengan. Y bueno, eso te puede ayudar a que consigas el préstamo, que estés listo. Y como te digo yo, para mí los pagos es el punto más importante. Que, ser, que estés bien consciente del pago, independientemente del enganche, porque el enganche lo das una vez, pero los pagos son una y otra vez. Cada mes tienes que estarlos dando, tienes que tener mucho cuidado con eso, no dejarte llevar nomás por la calentura de querer comprar y, y, y no hacerle caso a los pagos. Es importante que te compres un pago, una casa con un pago que sea cómodo, no simplemente para lo que califiques, pero lo que puedas pagar, ¿no? Te voy a dejar aquí varios videos que quiero que veas que te van a ayudar con todo eso, con el, el crédito, con el... Tengo todos esos videos que hablan del crédito, de lo que necesitas ganar y lo que deberían ser tus pagos, para que tengas como que todo bien, bien, bien este, eh, pues aprendido y sepas exactamente los detalles, ¿no? Déjame cualquier comentario que tengas. Si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, dale like al video. Mándame una, una notificación diciéndome que te suscribiste para saludarte. También si hay alguien que sepas que está interesado en comprar, mándales el video porque entre más personas tenga esta información, les va a servir. ¿no? Y bueno, por el momento es todo lo que tengo para ustedes. Nos vemos la próxima semana y buena suerte en la búsqueda de su casa. Que estén bien. Bye bye.